Estás por ver algo sumamente aterrador, te recomiendo discreción. Hace pocos días, el canal Cazadores de Sombras publicaría una evidencia inquietante mientras exploraba un enorme hospital abandonado. Totalmente solo y armado de valor, está tras la pista de un supuesto criminal muy peligroso, quien supuestamente es ciego y que incluso se le compara con el mismísimo demonio. Bom, galera, até agora nada. Eu já entrei na fábrica, já tô aqui na parte de dentro. Después de investigar el sitio por un buen rato, ocurre algo tan inquietante como perturbador. Atento. Se decía que si te quedas quieto, el demonio no te podrá ver, y exactamente eso ocurrió. Sin embargo, aquí no acabaría. Entendiendo así que lo mejor es escapar, se larga de allí para nunca, jamás, volver.
El siguiente video es una exploración urbana realizada por el canal de YouTube Eric Hanna. Eric fue contactado por una persona que le habló de un edificio abandonado en Ciudad de México donde cosas extrañas ocurrían. Eric, junto con un amigo, Kras, decidieron entrar en el edificio y grabar todo lo que verían dentro. Vamos a llevárnoslo. Durante su exploración, un gato lo siguió y el animal parecía estar consternado por algo que había en el lugar. Uy, se ve bien tenebroso. ¿Qué carajo fue eso? Uy. Se están matando unos gatos, ¿no? ¿Es el gato, no? Ah, pero ¿qué están haciendo? Vamos a ver. ¿Es allá arriba? ¿Dónde es? Sí, allá arriba. Oh, man, ya me dio cosa subir, a ver. A mí también, güey. No me quería atar tanto, güey. Da un gato. ¿Es aquí? Sí. ¿Dónde es el gato? Con el tiempo, Eric y su amigo se dieron cuenta de que en ese edificio había gente viviendo. Hasta ahí. ¿Cómo? ¿Flores? Ahorita voy. Sí, mira, hasta hay ganchos aquí de ropa. ¿Qué le pusiste? Andar con el gato ahí. Sí, hay alguien aquí adentro. Hay alguien ahí adentro. A ver, nomás voy a checar rápido ya que hay. Aquí voy a checar rápido porque aquí sí hay alguien. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, huevos. Chin. A ver si nos aventaron una. Una de porcos. Shit. Oye. Estos edificios del centro. Eric no se percata de que alguien lo estaba observando. Mira, ven. En el lugar también encontraron fotografías y documentos de extranjeros muy antiguos. Parecía que eran pertenencias que se dejaron cuando los inquilinos abandonaron el edificio. Eric escuchó unas risas a lo lejos, por lo que fue cauteloso al momento de grabar. Sí, vamos. Pronto, Eric empezó a escuchar algunos ruidos extraños en el sitio. Los canales de Urbex. Pues ya de personas que pues saben qué rollo con... ¿Yo lo rompí? Ah, no, no fui yo. Okay.
cierto, gato. Es que el problema es que ya no sé si son otros ruidos o es el gato que anda paseándose. De repente, Eric comenzó a escuchar algunas voces en el piso de arriba. Bueno, yo creo que ya voy terminando la exploración, porque ahorita ya para grabar ya voy a guardar la cámara. No nos vayan a agarrar ahorita. ¿Sale? Espero que les haya agradado esta exploración. Ah, ya viene el riesgo que corremos. ¿Qué hay ahí dentro? A ver, voy a entrar nada más para ver qué hay, ¿no? Antes de acabar esta exploración. Dios. A ver, ¿esto qué es? Aquí tirado como huevo, no sé qué es. ¿Qué fue? Fuck. Es como un local. La exploración acaba sin ningún problema. Eric y Kras encontraron que el edificio estaba siendo ocupado por algunas personas. Por suerte, no se encontraron con nadie. Algunos de sus suscriptores aseguran que había alguien que los estaba siguiendo. Según ellos, es por eso que el gato que los seguía actuaba raro. Otros afirman que el animal los estaba protegiendo, ya que en ningún momento se separó de ellos. ¿Tú qué piensas de esta exploración? ¿Viste algo extraño? Uy, se ve bien tenebroso. ¿Qué carajo fue eso? Uy. Se están matando unos gatos, ¿no? ¿Es el gato, no? Ajá, pero ¿qué están haciendo? Nada más salió. ¿Es allá arriba? ¿Dónde es? Sí, allá arriba. Oh, man, ya me dio cosa subir a ver. A mí también, güey. El youtuber Juan Mandas realizó una exploración urbana en 2017. Juan visitó una casa que estuvo muchos años abandonada. El lugar tiene una historia trágica. Hace tiempo, una persona acabó con su vida y desde entonces, la casa quedó deshabitada. Algunas personas que vivían por los alrededores decían que era común ver objetos moviéndose por su cuenta. Otros reportaban que hechos inexplicables ocurrían en el lugar, como si un ente vagara en la vivienda. Loan junto con su amigo, André, entraron en la casa para descubrir qué es lo que está pasando. Lo que vas a ver a continuación es lo que presenciaron y lograron capturar en video. Mesma coisa de sempre, sem mexer em nada, respeitar o local, beleza? Aí, se precisar correr, não deixa o outro na mão, cara. Ah, sempre junto. Beleza? Demorou. Aí nós vai aqui. Ó o tamanho. Não mexe, não mexe. Falar pra não mexer em nada aqui. Isso mesmo. Vem aqui pra você ver uma coisa. Hã? Vem aqui pra você ver uma coisa. O quê? Olha aqui. Ué, outro boné? Vamos subir. Ó. Mano, o que é isso? Opa! Pera. Você escutou esse barulho, mano? É passo. Calma, calma, pode ser alguém. Calma. Tem alguém aí? Ô, Luan. Olha aí. Olha esse boneco, meu irmão. Esse aqui que é o boneco que você falou? Esse que é o boneco. Mano. Tô subindo, hein? Tem alguém aí? Cara, cuidado, mano. Tá, pode vir. Aqui não tá tão frio não, mas aí embaixo não tava, tá frio. Tá mais de boa aqui, não tá? Nossa, mano, que é isso? Nossa, mano. Nossa. Cuidado, cuidado. Pera,
pedra, velho. Que é isso? Do nada. Deve ser algum enxame, tio. Do nada, mano. Mas do nada aquelas abeias, André. Do nada, parça. Não tinha hora que eu subi. Vem aqui. Não tinha abeira hora que eu subi. Mano, que... Meu Deus, como é que... Como é que explica isso, mano? Pergunta pro Ceboneco, vamos vazar. Vai. Vai, André. Certeza, mano. Vai, vamos fazer umas perguntas, vamos vazar. Eu começo. Tem alguma coisa aqui? Não gosto dessas perguntas, tio, mano. Vai. Mano. Pergunta. Certeza, velho. Vai, vamos ver se tem alguma coisa nesse boneco. Você tá aqui? Deu um sinal pra gente. Deixa eu finalizar a pergunta agora. Mano, mano. Que foi isso, mano? Quem tá aí? Tem alguém aí? Eu tô falando sério, velho. Tá escutando, mano? Este par não tinha nem ideia de lo que estava passando. Ellos creen, de alguna forma, que el muñeco de Santa Claus que encontraron puede estar relacionado con algún poltergeist. Así que deciden confrontarlo y preguntarle si había alguien en el lugar. La respuesta que recibieron los aterrorizó por completo. Pregunta, André. ¿Você está aquí? ¿Es você que está haciendo esto? ¡Ay! 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 Sai fora, André! Vaza, André! Eu não fiz nada! O que você fez? Vaza daqui, mano! Vaza! Sai fora! Não vou postar esse vídeo, não! Eles escaparam do lugar completamente aterrado. Juan estava seguro de que algo se escondia em la casa. Terminaram sua exploração em este ponto. Quando publicou este vídeo, Luan admitiu que não tem o valor para regressar a este sitio. Pois não sabe com que se poderia encontrar. Pergunta, André. Você tá aqui? É você que tá fazendo isso? É! Ai! Sai fora, André! Vaza, André! Eu não fiz nada! O que você fez? Vaza daqui, mano! Vaza! Sai fora! Não vou postar esse vídeo, não! He creado un nuevo canal, Doctor Pánico. Este grupo de investigadoras deciden explorar un túnel que está conectado a una antigua fortaleza alemana en Indonesia. Según las investigadoras, dentro del túnel se pueden oír sonidos extraños de pisadas como si fuera una marcha militar. Las investigadoras junto con el camarógrafo se metieron en el túnel para documentar todo tipo de sucesos extraños. Aduh, Mbak Fani. Kenapa, Mbak? Merasakan apa? Saya di sini kayak ada energi yang sangat kuat sehingga Astagfirullahaladzim. Allah. Benar, kayak ada yang lewat ya, Mas? Iya, Mbak. Di sebelah sana, di bawah. Arahnya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Mbak Isma pusing. Pusing. Tadi sepertinya di sini ada energi yang sangat kuat hingga akhirnya energi saya sedikit terkuras. Mbak Isma, jangan lupa istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget saya, Mas. Astagfirullah. Al avanzar un poco en su exploración, una de las chicas comienza a actuar bastante raro. Se ríe sola como una completa desquiciada. Wangi. Mungkin ini wanginya wangi khas dari zamannya Belanda kemungkinan. Bapak nih. Kalau sakit tuh deketin saya, Mbak. Iya, sudah dekat, Mbak. Dekat banget, kan? Istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak? Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia. Sosok yang tadi beneran datengin kita dan dia masuk ke tubuhnya Mbak Fani. Baik. Iya. Hei, Anda siapa? Anda siapa? Kenapa Anda tertawa? Coba, saya tanya Anda siapa? Hei.
Cuando la chica recupera sus sentidos, afirma haber sido poseída por el espíritu de una mujer que lloraba y se reía porque, aparentemente, cerca de allí, su esposo había perdido la vida producto de un disparo. De alguna manera, las investigadoras creen que este espíritu que poseyó a la chica puede estar relacionado con la figura negra que vieron al entrar. ¿Tú, qué piensas de esto? ¿Acaso lo que fueron víctimas de la energía negativa del lugar? Al ser un lugar donde hubo tantas víctimas de la guerra, no sería extraño experimentar algún suceso paranormal. Saya, di sini kayak ada energi yang sangat kuat. Oh, benar, kayak ada yang lewat ya, Mas? Iya, Mbak. Di sebelah sana, di bawah. Arahnya ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Mbak Isma pusing. Pusing. Tadi sepertinya di sini ada energi yang sangat kuat hingga akhirnya energi saya sedikit terkuras. Mbak Isma, jangan lupa istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primer puesto, retuer tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. Un canal llamado Beyond se dedica a explorar lugares siniestros. En uno de sus videos, Nick explora una serie de cuevas estrechas con sus amigos. Tan pronto como ingresan al estrecho lugar, sus amigos lo dejan atrás, dejándolo totalmente solo y tras no obtener respuesta al gritarles, el pánico poco a poco se apodera de él. ¡Ребята! ¡Ребят! Ребят! Плиты с дыркой. Ой, блядь, какая хуйня там. Ой, блядь, я так испугался, ребята. Смотрите. Como si todo no fuera suficiente, cosas extrañas comienzan a suceder. Мне кажется, ребята пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь. Да, это камень. Да хули я так боюсь. Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Как будто моторчик в камере завелся и начал. Спустился с этой горы. А теперь в такую же гору надо подниматься. Ох. Ребят! Empeora aún más cuando su linterna empieza a fallar y comienza a escuchar ruidos extraños en la cueva. Un momento. Я хочу сказать, что здесь тупик, и мне надо возвращаться быстрее назад. Ай! Все. Да ну, подождите, ребята. Что за бред? Nick afirma que aunque no se dio cuenta en ese momento, su cámara parece haber captado unos ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad de la cueva. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Nick definitivamente captó algunas cosas aterradoras con la cámara, pero ¿son todas reales o falsas? ¿Y estos son realmente ojos o solo algunas rocas brillantes captando el brillo de su linterna? Tú decides. Спустился с этой горы, а теперь в такую же гору надо подниматься. Ох. Ребят. Ой, все. Да ну, подождите, ребята. Что за бред? Has logrado llegar.
llegar al final del video. Y este es nuestro nuevo mural de horror. Estas personas se unieron al programa durante todo el mes con la membresía. Estas también han donado donaciones y estrellas al canal. Y estos son mis últimos seguidores en Instagram, @boo. Para estar aquí solo tendrás que unirte a la familia del boo. Envía una estrella, suscríbete al canal o simplemente sígueme en Instagram. Hazlo ahora mismo. Bupos limitados. Yo soy Bubu y que el miedo te acompañe. Adiós.